Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos un día más a Sword Art Online. Aquí estoy donde me quedé exactamente, con nuestra querida Filia y compañía. Bueno, y como recordaréis, hoy lo primero que tenemos que hacer es... Bueno, en realidad podemos elegir si ir al boss de Hollow Area, al primer boss de Hollow Area, mejor dicho, o si queremos ir a la iglesia del encuentro. Ya recordáis que Filia nos dijo que había una mazmorra llena de tesoros, ¿no? En teoría, pero que tenía unas caras un poco raras, Filia. Y creo que para ir había que ir por donde pone Vidan's Sprawl, pues por ahí vamos a tirar. De esta forma vamos a mirar el mapa. Estamos aquí. Ah, aquí podíamos venir. Tenemos que haber venido aquí. Y de aquí para acá. Vale. ¿Cómo se llamaba el sitio? La tumba. Vale. No se queda la oscuridad, ¿vale? Ah, y aquí no nos dice por dónde. Correcto. Bueno, en principio todo recto, ¿no? Podríamos ir a por el cofre ese que hay en la parte de abajo del mapa. Aquí sí que hemos estado. Aquí es más, me mataron. Y no me mataron una vez, me mataron unas cuantas veces. Las puñeteras avispas rojas, tío, es verdad. Ven aquí. ¡Vendetta! Muy buena, Filia. Sí, donde las mariquitas estas. Sí, aquí ya hemos estado. Vamos, las mariquitas salen en más sitios, pero sí. Confirmado. Además me suena a mí que estuvimos hace poco también, porque estuvimos las veces a que me mataron hace un montón de tiempo. Y luego hace poco estuvimos o aquí o en un sitio muy parecido a este. ¿Qué nivel tiene ese bicho? Bueno, es asequible ya, ¿eh? Ven aquí. Qué buen combo, Filia. ...300 de experiencia, no está mal. Sí, aquí el problema es que se junten. Como se junten algunas... Ah, mira. Un arma. Si viene una solo, no pasa nada. Pero como se te junten dos o tres... Y listo. Podemos ir en paz. La Hollow Mission esa ya la hicimos. La cosa esa verde y morada del mapa. Es lo de las mariquitas azules. La hemos hecho más de una vez. Una vez porque sí y otra vez para el research ese. Que le tengo un poco abandonado, la verdad, el tema del research. Del implementation. Pues no sé si es por aquí o por arriba. Imagino que será por aquí. ¡Te reviento! Mira esta pobre despista. Hombre, ya son niveles muy bajos. Esa era 85 y Kirito 110. Pues 25 niveles que le saco, ni más ni menos, ¿eh? Vale, hemos venido bien. Correcto, 4 salidas. Vale, yo tengo que seguir recto. Vale, pues vamos. Son de nivel bajo.
Sí, la voy a matar igual, pero así juntamos unas pocas. ¡Uy! Me interrumpe. Malditas arañas. ¡Curae! Eso de Curae lo decían un montón en Digimon Story, ahora que me acuerdo. No hay enemigos, qué raro. Hace mucho que no me ponen un mímico de esos, ¿verdad que sí? Un cofre trampa. Qué cosa más rara ha hecho ahí los gráficos. En plan, se ha cargado la montaña de repente. Y así como, bueno, pues vale. Es que están empanados los enemigos, tío. Tengo que pasar por su puta cara. Todo eso para 200 de experiencia, vamos, no me jodas. Joder, macho. Cómo mola cuando este juego carga las imágenes, ¿verdad? Como que hay luz y de repente ya no... nada. Bueno, todo esto habrá que explorarlo en condiciones, también os digo. Igual que Ninecraft estaba explorando todo al 100%, esto a lo mejor al 100% no porque es gigante. Pero sí que habrá que explorarlo en condiciones. Lo que pasa es que de momento, como no sabemos lo que está pasando en Hollow Area, básicamente lo único que sabemos es que hay players que aparecen aquí. No sabemos por qué Kirito tiene el símbolo ese. Filia no sé si será alguien especial o será un jugador normal y corriente. Ah, no, quería en área de efecto ella. Pues no puedo, lo siento. Vámonos. Esta es la famosa iglesia. Acaba con el monstruo de la iglesia, vale. Vale, no hay otra salida, así que simplemente explorar y encontrar al boss. Cerrada por este lado. Vale. Vamos a juntar unos pocos de estos. Mira, por ahí es. Estáis empanados, tío, de verdad. Tengo que pasar delante de vuestras putas narices y a veces ni se enteran. No había fijado yo que cada vez que matas a un monstruo te pone la experiencia. Yo pensé que la experiencia te ponía la total al final del combate. Correcto. Aquí es. La puerta está oculta. Encontramos el mecanismo. Venga, vamos para adentro. Antes que nada... bien, vamos. A ver si... ah, pero si es un mierda. O sea, es un titán de estos. Pero con un aura azul. Pues no, no mentía.
¿Esa mierda? Buah. Mira, mira cómo baja, nada, nada. Sin miedo. Filia, a mí no me engañas. Filia lo que quería era quedarse a solas con Kirito, vamos. Lo tengo más claro. Lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe hasta Kirito. Demo, Kirito es muy bueno. 連戦でこれだけ戦えるなんて、さすが攻略組。褒めすぎだよ。褒めても何にも出てこないよ。こうやって褒められたのって、なんか久しぶりだな。あ、ほら見て、宝箱があるよ。平気だってば。ほら、キリトも早く。キリト？何してるの？早くおいでってば。見たところ蓋に罠が仕掛けられてる。それは大丈夫、れっきとした宝箱だよ。罠は大したことない。あ、いうのはトランパ。ああ、それって私の腕を信用してないってこと？ Bueno, claro, tú tienes la habilidad especial de abrir cofres, ¿no? A ver, demuéstranos lo que sabes hacer. 罠のレベルと種類なんて私くらいになればすぐわかるの。そのためにスキルに随分振ってるんだから。任せておいて。開いた。さあ出ておいで、お宝ちゃん。武器かな、それともアクセサリーかな。¿Pero qué es? ¿Dónde está? ¿Otashi? ¿Kawaii? ¡So kawaii! Como una hermana pequeña. Kirito confunde mucho el tema salseo con el tema hermanos, me parece a mí. Le mola mucho el incesto. ¿Chigo? ¿Otashi va...?可愛くないってこと？ Que sí, que eres muy kawaii, tía. あたふたしてるキリトって可愛いね。冗談だよ、冗談。はい、これあげる。あ、nos va a dar a nosotros el tesoro? うん。私は大丈夫だから、キリトが持ってて。Bueno, no lo necesita. A ver, ¿qué es? Anillo de la luz. Qué bien. 大事にしてよね。人にプレゼントするなんてあんまりないんだから。
Esta chica parece como muy interesada en que Kirito se ponga ese anillo, ¿no? ¿O soy yo el único que piensa eso también? Es que yo soy muy retorcido, gente. Ya me conocéis. Ok, hora de volver. Kirito wa Aincrad ni ittan modoru nda yo ne. ¿Qué pasa? ¿Dou shita no, Kiri? Silencio. ¿Nani? ¿Dore? Kirito ha visto algo. ¿Ano oku? Player ga nannin ka iru mitai da kedo. Un grupo de jugadores. ¿Ne, Kirito? ¿Are te moshikashite? Como si estuviese luchando. ¿Qué estáis haciendo, Joel Kirito? ¿Cómo se lo marca? Sí. Target ha katazuita. Tottoto ikuzo. Demasiado tarde. ¿Por qué ellos? Kirito ga warui en janai. Donna ni isoi demo maniawanakatta mono. Escucha, Filia, los jugadores que murieron, ¿te fijaste en su estado? El estado de alimento, si estaba paralizado y bleed al mismo tiempo. Bleed no sé qué estado es, bleeding. Inmovilizan a la víctima para acabar con ella. Para dar el último golpe. Ese método me suena familiar. ¿Dou shita no, Kirito? Kowai kao shiteru. Imagino que lo dice por la serie, ¿no? Sou da ne. Por el tío este que le paraliza y le envenena también y a punto de morir, a punto de pegar el último golpe, Asuna le salva la vida a Kirito. Hay spoiler zaco de Sao. Pero bueno, yo imagino que ya lo habréis visto todos, ¿no? Además, eso es del principio. Bueno, era muy peligroso enfrentarlos, tenían cursor naranja. Además, tú no puedes ir a una zona segura. ¿Pero por qué no se queda aquí a dormir? Supongo que se estará quedando, ¿no? Es que me suena que dijo algo. ¿Y por qué no llevamos a esta chica a Aincrad a todo esto? Gomen. Shinpai shite kureru no wa ureshii kedo. Yappari koko ni iru yo. Kennai ni hairenai nja. Hollow area mo Aincrad mo kiken na no wa kawaranai shi. Sore ni Aincrad ni datte PK o suru player wa iru deshou. Hombre, pensándolo bien, tampoco hay tanta diferencia entre Hollow Area y Aincrad. Tiene razón. Arigato. Gomen. Pedazo de cambio de música, ¿no? Y otro cambio más. Pues... Filia, nos vamos. No, aquí no hay tiempo para descansar. Ay, mierda. Aquí. Vamos a ir a ver al boss. Además no está muy lejos. Aunque sea para echar un vistazo, ¿no? No sé si le conseguiremos matarlo. Dudo mucho, la verdad, porque me habéis dicho todos que voy fatal de nivel, que tendría que farmear muchísimo más. Pero bueno, aunque sea un intento, ¿no? A ver cómo es, a verle la cara.
Lo que yo no sé es si vamos a poder pasar. Me parece que para que se abra la puerta al boss tenemos que hacer el mini boss, la Hollow Mission, esa verde y morada. Vamos a ver. Es por aquí, ¿no? Eso está claro. Coño, pero es aquí, aquí. Sí, yo pensaba que era aquí, que había que venir a donde el ritual este. Pero no, no, es aquí, en este mapa. Vale, pues venga. Voy a ir primero al miniboss. Aunque nos queda mapa por explorar. Uy, ya me acuerdo. Uy, es verdad, ya me acuerdo de esta zona. Esto es el asco. Es que esta mierda te interrumpe. La mierda está del suelo. Aquí ya son duros, ¿eh? Vamos, tampoco es para preocuparse, pero aquí ya aguantan. Vale, aquí es la Hollow Mission. Además, esta Hollow Mission ya la hicimos varias veces, ¿os acordáis? En los primeros capítulos. Lo que pasa es que cada vez que sales de la dungeon se resetea. Se resetean las puertas y se resetea la Hollow Mission. Bueno, la Hollow Mission yo creo que la puedes hacer todas las veces que quieras. No solo esta, sino todas. Bueno, a ver si se acaba ya la animación porque me están atacando, yo creo, ¿no? Venga, venir todos. Espera. Ah, vale, ya no vale. Es que me había dicho Filia, haz una habilidad en área. Pero no vale. De todas formas, hay que ir a por este. No, no. A por este. Vale, vamos a reventar, pero bueno. ¡Qué paliza! Igualito ahora que el primer capítulo, ¿verdad? Venga, Kirito, tío, te mola más el postureo, de verdad. Ah, vale. Pillado ya cómo va lo de hacer las habilidades en combos. Ay, mierda, me he quedado pillado. Cuando Filia nos dice algo, el cartelito, mira, usa una habilidad de espada, Kirito. Ahora hasta que no le mate o no use la habilidad no va a desaparecer. Tengo todo el tiempo del mundo. Lo hacemos y aunque no salga sus caras, que muchas veces salen, también hacemos combos. Vale, aquí ya estuvimos. A ver por aquí. Cimatarra. Cuidado con esa mierda. Ah, mira, aquí está el boss. Pero a este tío ya le matamos, ¿no?
Lo que pasa es que lo matamos sin hacer la misión. Pero el boss tiene que ser este. No le voy a iniciar todavía. Vamos a seguir explorando. Supongo que para abrir esta puerta habrá que matarle, ¿no? Correcto. Ah, pues ese tampoco es el boss. Ya, ¿no? Venga. Ahora debería esperar a los enfriamientos estos. El boss es aquí. Esa cosa de ahí, no sé lo que es. Esa cosa de ahí, ¿cómo se llamaba? Ultimate Predator. Ah, pues no. Pensaba yo que era igual que el primer boss de Aincrad, pero no, no es igual. Pensaba yo que era igual que el primer boss de Aincrad, pero no. El primer boss de Aincrad era el Ghastly Gathing o el Ghastly no sé qué. No era eso. Venga, vamos. Esta puerta tiene algo que ver con el símbolo de la mano. ¿Conectará con un área nueva? No, yo creo que conecta con un boss. Chaval, qué puto amo el Kirito. Info, guardianes de área. Vale, habrá bestias feroces protegiéndola, ¿estás preparado? Mando tus ítems y tus skills, no sé qué, customízalo para lo que necesites en batalla. Y cuando eso, pon a prueba lo que has aprendido. Más o menos. Guiño, guiño, codazo, codazo. Ah, pues... no era aquí entonces. Y todavía me queda una parte de la mazmorra por explorar. Lo que pasa es que hoy, como ya se está haciendo el capítulo muy largo, vamos a ir al boss, no os preocupéis, al boss vamos a ir. Pero ya terminaremos de explorar la mazmorra más adelante. Hoy no voy a ser tan cabrón de dejaros con las ganas. Joder. Voy a morir. Déjame moverme. Ah, no dice el nivel, vale. Bueno, no le hacemos ni cosquillas. Muy atentos de las barras de salud de los dos, ¿eh? A ver, ahora que no está muy complicado, vamos a usar esto. Esto. Y esto. Y venga. Lo fallo todo, tío. Bueno, la música no puede estar más épica, ¿eh? Vale, el stun sí que se lo he metido. Ahí, ahí, en la cabeza. Aquí le hago más daño. Aquí no fallo, mejor dicho. ¡Qué hostia, qué hostia! Mejor por atrás, yo creo, ¿no? Esta es su primera fase, recordarlo. Creo que por cada barra es una fase. Me ha puesto un sangrado, tío. Voy. ¡Ah, Samu! ¡Cabrón! No, no lo ha dado, no lo ha dado. Cuidado. ¡Madre mía!
Me va a matar, ¿eh? No me deja usar buffos. Yo creo que estoy sin SP o algo de eso. Sí, sí, tanquéatelo tú, porque si no... Estoy muy jodido. Si es que le tenemos a la mitad todavía. Aquí por detrás, behind the musgo, like a guarrilla. La cámara que se vuelve loca. Al tío le tenemos a la mitad. Y espérate que lo mismo me lo cargo y todo, ¿eh? Vale, su última barra ya. Aquí es como que le he bugueado, ¿no? Porque en teoría yo soy el target, yo me lo estoy tanqueando, pero el tío no me ataca. Le estoy reventando una pierna, creo. Estuneado. Ha cambiado de color y todo, madre mía. Yo no me había ni dado cuenta, ¿sabes? Ahí. Le tenemos. Puto amo Kirito. Toma ahí, trofeito. Bueno, la música está... La música estaba brutalísima, ¿eh? Estaba súper épica la batalla. Además pensaba que iba a palmar. Oh, objeto clave. Otro emblema de estos. Hay una oportunidad de que la puerta se abra ahora. Deberíamos de ir a comprobarlo. Código de área de acceso verificado. Eres un gran jugador. No necesitarás mi ayuda nunca más. Exploring with partner. A partir de este punto, tienes una buena idea de con quién explorar Hollow Area. Vale, que sí. No me den más consejitos de estos. Que te ponen muy pesado, querido juego. Sí, que me lleve al compañero que más se adapta a la situación, correcto. Véase curandero, healer o tanque. Bueno, yo creo que ya hemos terminado por buscar en Selvendith. Ahora deberíamos de ir a la siguiente área. Claro, ahora tenemos que ir a la puerta de antes, que no se abría, correcto. Al puente de la puerta Bastia. Pero bueno, chicos, ya sí que sí, nosotros nos vamos a ir quedando por aquí. Quiero echar un vistazo al mapa. Esto es lo de Bastia. Esto ya está todo limpio, genial. Lo que pasa es que nos queda un montón. O sea, se supone que la primera zona es esto de aquí, ¿no? Entiendo. Y que ya a partir de aquí vamos a pasar a la segunda zona, que será pues todo esto de aquí, o a lo mejor más. A lo que voy, me he quedado por explorar la mayoría de las cosas de esta zona. Hay muchas zonas a las que no he ido. Esto ya es que no sé si es de otra zona o qué, pero bueno, hay tiempo para explorarlo, no hay ninguna prisa. De momento hoy, chicos, como os digo, nos quedamos por aquí. Espero como siempre que os haya gustado. Un saludillo y pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.